Bueno, les filmo este video para que puedan animarse y empezar a tejer. Y vamos a empezar con algo bien sencillo para poder practicar y así después pueden ir avanzando, sobre todo en este tiempo de cuarentena. Vamos a usar un hilo o lana del grosor mediano que tengan, una aguja de crochet, cuatro ceros, y van a necesitar marcador de vueltas, de puntos digo, o lo que consigan, si es un clip o un alfiler de gancho, tijera, y para más adelante vamos a usar aguja de coser. También vamos a usar vellón, así que vamos a empezar por lo más difícil, que suele ser el anillo mágico. Voy a tomar la hebra y voy a cruzar la más larga sobre la más corta. Con la aguja lo que tengo que hacer es traer por debajo la hebra, la saco hasta arriba y voy a hacer una lazada con la hebra larga que me quedó hacia arriba. Voy a pasar por acá y estiro para mostrarles que este es el anillo mágico. Ahora vuelvo a enhebrar y voy a venir tejiendo por estas dos hebras juntas. Dejo el primer medio punto y voy a colocar el marcador. ¿Para qué sirve el marcador? Es para saber dónde empecé la vuelta, si tengo que cerrar con punto enano o seguir tejiendo en espiral. Continúo haciendo 5 medio puntos más para tener un total de 6. Una vez que están los 6, yo estoy tejiendo bastante suelto para que se pueda ver. Voy a ajustar el anillo. Voy a hacer un poco de fuerza. Si esto no se puede hacer, es porque quedó en algún lado algo mal hecho, entonces no se cierra, pero si está todo bien, se va a cerrar fácilmente. Ahora, donde quedó mi marcador puesto, puedo optar por cerrar con un punto enano. Lo voy a retirar. Un punto enano sería tomar la hebra y pasarla. Y por ejemplo, si quiero tejer vueltas por vueltas, tengo que levantar siempre con una cadenita. Si vamos a tejer en espiral, lo que se puede hacer es obviar el paso del punto enano y directamente en este primero que quedaba marcado, tejer el primer medio punto y colocar siempre el marcador. Lo que voy a hacer en esta oportunidad es tejer por hileras para que puedan apreciar mejor. Cierro entonces con punto enano. Levanto una cadenita y en este mismo lugar donde yo cerré tengo que tejer otra vez el primer medio punto de esta vuelta y marcarlo. Una vez que está acá, lo que voy a hacer es tejer otro medio punto en el mismo lugar para que queden dos en el mismo punto de base. Esto sería un aumento. Sigo tejiendo en todos los puntos restantes aumentos. Entonces voy a tener hasta acá 4. Voy a hacer esto bastante rápido. 6. 8 tengo acá. 10. Y 12 llegando al final. Si tejen por hileras, es muy probable que piensen que este es un punto y todavía tienen que tejerlo. Pero esto no se va a tejer, simplemente es la unión que yo hago con el punto enano siempre en esta primera, en el primer medio punto. Lo que tenemos que hacer es cerrarlo nuevamente con punto enano. Y si bien al principio se nota un poco, a medida que van practicando y tejiendo, pueden ajustarlo cada vez más al punto de que casi ni se nota después. Vuelvo a tejer un medio punto y coloco el marcador.
En esta hilera vamos a tejer un medio punto en cada medio punto. Entonces tengo que tener 12 cuando termino esta vuelta. Voy a dar toda la vuelta y les voy a mostrar que hasta acá voy a tener 12 y tengo que dar vuelta al tejido. Vieron que se estaba cerrando así, pero el derecho del tejido es este, entonces yo lo acomodo al derecho. Hasta acá tengo 12, podemos contar para asegurarnos que no haya pasado por alto alguno o que no haya tejido más de uno en algún lugar. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y otra vez fíjense que queda uno acá que parece que es un punto, pero recuerden que ese no se teje. Si estuvieran tejiendo en espiral, esa parte la obvian porque no les va a suceder lo mismo. Cierro con punto enano, levanto una cadena y ahí mismo tengo que tejer el primer medio punto. Coloco el marcador para saber siempre dónde está el primero y tejemos toda esta vuelta. La idea es tejer un total de 15 vueltas de 12 medio puntos, aparte de las dos primeras. Entonces voy a tejer y se los voy a mostrar cómo queda. Bueno, llegué a tejer 10 vueltas y lo que veo es que el hilo de adentro molesta un poco. Entonces lo que voy a hacer es nunca cortar al ras, pero sí cortarlo un poco antes para que no les moleste a la hora de tejer. Esto por un lado. Y por el otro, una vez que tienen 10 vueltas, tenemos que rellenar, porque si no, después va a costar más hacer que llegue bien hasta la punta, ¿no es cierto? En este caso, mi dedo entra justo, si no se pueden ayudar con algún palito o con la parte trasera de una lapicera o lápiz. Relleno. La idea es que esto conserve la forma, pero que nunca se abra el tejido ni se vea el relleno que queda por dentro. Voy a seguir tejiendo un total de 8 vueltas más y después le muestro cómo queda. Bueno, llegué a tejer la hilera número 18 y les muestro cómo es el cierre. Tengo que hacer el punto enano que hacemos siempre y la cadenita. Voy a cortar dejando una hebra bastante larga para poder coser después y simplemente retiro la aguja estirando esa cadenita que había hecho. Me va a quedar terminar de rellenar la última parte y seguimos con la otra pieza. Bueno, seguimos con la segunda parte del cactus, del primer cactus. Acá quedó terminada la parte anterior y vamos a intentar hacer todo esto de nuevo por si quedó alguna duda. Cruzamos. Tenemos que traer esa hebra y hacer una lazada, pasarla por aquí, esto sería una cadenita y aquí está nuestro anillo mágico. Pueden hacerlo más grande, yo lo hago así porque ya estoy acostumbrada. Bueno, seguimos tejiendo, vamos a hacer de nuevo 6 medio puntos. Hago el primero, lo marco y
agrego 5 más. Tenemos los 6. Ahí se pueden ver las cadenitas, que hay 6 en la parte superior. Ajusto mi anillo y voy a realizar el punto enano en todas las vueltas. Una vez que sé dónde está el primero, puedo retirar el marcador, hacer la lazada y pasarla para el punto enano. Una cadenita y esta segunda vuelta tengo que hacer 6 aumentos. Entonces puedo realizar el primer aumento. No me olvido de marcar el primer medio punto. Y continúo con los restantes aumentos. Bueno, esta segunda partecita del primer cactus tiene una hilera más de aumentos. Voy a cerrar acá y ya les digo cómo van a hacer. Hasta ahora teníamos 6 medio puntos y 6 aumentos. En esta vuelta lo que tengo que hacer es tejer un medio punto, otro medio punto y otro medio punto, cada uno en su respectivo punto de base, y en el siguiente voy a hacer un aumento. Entonces esto en un patrón diría 3 medio puntos y un aumento. Me falta hacer una vez más lo mismo, 3 medio puntos y un aumento. Entonces ahora de los 12 medio puntos que teníamos, ahora tenemos 15. En esta hilera coloco el marcador, creo que la anterior me olvidé. Voy a hacer un medio punto en cada medio punto. Recuerden siempre ir contando a medida que tejen para no confundirse y tejer ese último punto que confunde, que en realidad no es un punto, sino que es la unión. Yo la dejo bien cerradita, pero sería esta. Y también recuerden que si este hilo les molesta a la hora de tejer, lo pueden cortar, entonces tejen más cosas. Bueno, entonces tengo mi primer vuelta de medio punto en cada medio punto. Y tengo que hacer 2 más. Voy a tejer esto lo más rápido que pueda. Y vamos a terminar. Una vez que están las 3 vueltas de medio punto en cada medio punto, vamos a hacer 3 medio puntos y una disminución. Todavía me falta hacer una vuelta más. Y esa va a ser la última vuelta que se teje para esta segunda parte. Hasta ahora estaríamos formando el cactus que simula ser una L. Acá llegué a mi última vuelta, entonces tejo 3 medio puntos y la disminución, que yo la hago de esta manera. Paso, cierro. Voy a hacer otra vez 3 medio puntos y la disminución, tomo hebra delantera, tomo la hebra delantera del siguiente. Paso, lazada y cierro. Ahora lo que hago es cerrar, es decir, estirar esta hebra. Cierro bien
y la voy a rellenar nuevamente. Acá está la otra. Ahora les voy a mostrar cómo queda esa especie de cicatriz en el tejido vuelta por vuelta. La verdad es que no creo que se note tanto, incluso uno lo puede dejar hacia atrás y es más sencillo para tejer que el tejido en espiral. Como ven, acá se puede ver, pero es imperceptible. Lo mismo con la parte más pequeña, se nota que hay algo que sobresale un poquito. Hasta ahora tenemos estas dos partes.